¿Qué tal, Sean? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo reproducir nuestra planta de menta. Así es, esta plantita que la utilizamos en la cocina y también la utilizamos para prepararnos unos ricos tés sabrosísimos que nos ayudan principalmente, o al menos en lo que a mí me ayudaron, a eliminar los ronquidos, ¿verdad? Si tú tienes una planta que se ha estado muriendo o como en mi caso que las hormigas llegaron y se la comieron y para prevenir y para no perder la planta te pusiste a reproducirla bueno vamos a utilizar el método que yo utilicé que es bastante sencillo si no tienes una planta principal ya sabes que si tienes algún familiar que tenga una plantita te puede regalar un tallito y con eso será más que suficiente ok vamos a escoger el tallito más maduro ok están estos tallitos que están delgaditos y están estos tallos que están mucho más gruesos. Entonces debemos de escoger esos de ahí. Hay unos que son delgados, pero ya están leñosos también. Esos les funcionan, ¿ok? Van a escoger uno, lo van a cortar de unos 5 a 10 centímetros. Por ejemplo, yo voy a escoger este de aquí. Miren, lo voy a cortar. Recuerden que se debe de podar arriba del nudito, ok. Y esta de aquí la vamos a retirar porque esta es una hojita delgadita. Miren, no importa que quede el tallito así, todo este, feo, todo sin hojas sin follaje, sin nada. Y. Pues es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a necesitar una macetita con tierra. Yo estoy utilizando tierra de encino y así de fácil, miren, ahí donde podaron. Vamos a retirar, si tiene hojitas, pues todas las que tenga. Y vamos a dejar el tallito así limpio, libre de hojas. Lo vamos a enterrar, vamos a presionar muy, pero muy bien. Y listo, ¿ok? No debe de estarse moviendo para evitar que... Pues se estén desprendiendo ahí las raíces y algún día llegan a salirle, ¿ok? Ahora la menta la vas a colocar a media sombra, ¿ok? Debe de darle solecito por lo menos 3 o 4 horas al día. Si la vas a colocar en media sombra donde no le dé el sol va a tardar un poquito más y debes de llevar mucho más controlado el riego ya que si abundas demasiada agua puedes echar a perder este el retoñito el esqueje y obviamente no se te va a lograr entonces Ten mucho cuidado, yo lo coloqué a media sombra, pero estuvo recibiendo sol unas 4 horas del día, las más fuertes de hecho, y prendió como en 3 semanas. Fue bastante rápido y pronto se notó el crecimiento porque cuando lo trasplante fue algo así de pequeñito, y ahorita van a ver cómo está, ¿ok? Entonces colocándolo en media sombra hay que estarlo regando dos veces a la semana, máximo tres. Ustedes van a estar viendo su sustrato, no hay que dejar que se seque. Pronto se echa de ver la tierra de encino cuando se seca porque se pone grisácea y cuando está húmeda pues se ve negra, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar eso para evitar que nuestro este esqueje pues sufra de una deshidratación y a consecuencia se nos llegue a morir. Al pasar esas tres semanas o si la colocases en media sombra donde no le da nada del sol, te va a tardar un mes, un mes y medio aproximadamente. Pues aquí tenemos el resultado, miren, aquí ha crecido ha aventado estas dos hojas nuevas de por aquí este es el tallito que yo sembré el que está aquí al centro que también era simplemente un palito como este y ahora está así y pues miren para que vean dejen saco la macetita la plantita miren está completamente lleno de raíz ya no es este un solo esqueje como pueden ver está Tupidísimo, tupidísimo en raíz. Tiene muchísima, de hecho. Ya está listo para un trasplante. Lo puedo mantener unos cuantos días aquí, sí. Pero más recomendable irlo trasplantando para que se siga desarrollando y pues se ponga al ratito bastante frondosa. Aquí mi menta está en recuperación porque pues se la comieron las hormigas, como ya lo comenté. Ya tiene muchísima hojita nueva que le ha estado saliendo. Ahí la lleva, la fertilicé con cascarón de huevo. Y y pues ahí está el resultado, miren, está grandísimo ya su follaje, muchas, muchos tallitos nuevos, se está recuperando bastante bien. Así que ya sabes, si quieres salvar tu plantita, más vale prevenir que lamentar, porque tal vez tú dices, ah, al ratito le sale follaje, pero tal vez no, tal vez se muera la planta y pues perdiste la oportunidad de sacarle un retoñito y hacerte de una nueva plantita en dado caso de que esta pues la hayas perdido, ¿verdad? Por eso hice esto de aquí, porque dije, no, ya se la comieron las hormigas, no quiero perderla, vamos a sacarle un retoñito, pero pues afortunadamente no murió la planta, aquí sigue conmigo. Y pues ahora voy a tener una más. Así que ya ven que es bastante fácil reproducir las hierbas de olor. Hay unas que son un poquito más complicadas. Pero yo aquí les voy a estar mostrando eh, los métodos de reproducción para que vean que es bastante sencillo. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo reproduces tú tu planta de menta. Si utilizas este método o utilizas algún otro. Que también me gustaría aprender nuevos métodos de reproducción. Porque pues hay bastantes, ¿verdad? Hay muchas personas que utilizan sus propios métodos. Que a ellos les funcionan, tal vez me gustaría aprenderlos y ponerlos también yo acá a prueba para ver buenos resultados como en esta ocasión verdad así que pues esto sería todo espero que te haya gustado el vídeo reproduciendo nuestra plantita de menta si fue así me gustaría que me regalaras un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo una nueva reproducción también aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el enlace a este vídeo donde Hablamos de todos sus cuidados para mantener una planta bella y sana. Tal vez la mía ahorita no esté muy bella, pero... Pues ya se está recuperando de una buena golpiza que le pusieron las hormigas. Y ahí la lleva porque estaba preciosa. Así que pues sin más por decir, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video reproduciendo tal vez otra hierba de olor o alguna planta que ya tenga lista por ahí en mi jardín. Hasta luego.